Nada, con la presentación ya ha valido. Bueno, hoy traigo un micro relato, se va la musa, pero se llama... Se llama la musa despechada, así que... Tienes parte de razón. Mirá el cuadro que tenía frente a ella. Se había pasado horas susurrando al oído del dormido pintor los detalles de aquella idea, y ahora se daba cuenta de que todo había sido en vano. Obtuso su mano sin más aspiración que su propio ego. Ella, que llevaba toda su vida dedicada a ello, y que había... Espera, que me meto una letra. Ella, que llevaba toda la vida dedicada a ello, y que había que decir que era inmortal, se daba cuenta ahora, observando aquel desastre que su autor se empeñaba en llamar la mejor obra de arte conceptual, que susurrar sus ideas a otros era una tomadura de pelo. Asqueada, la musa tuvo su mejor idea. Buscó a un escritor y le susurró los personajes más carismáticos que habían salido nunca de su mente. Y luego, con infinita paciencia, le fue sugiriendo las muertes más sádicas y horribles para cada uno de ellos. Tras ello, la musa descansó con una sonrisa perpetua de él en sus labios. A ver, ¿cómo tiene que estar un plan de grabar esto?